Chicos, bienvenidos a una bobilla del día de hoy. Hoy vamos a construir para sobrevivir a un tsunami. Que algo me dice que el tsunami vendrá de para aquí. Así que tenemos que empezar a construir para poder sobrevivir a dicho tsunami. Así que lo que vamos a hacer, obviamente, va a ser una barrera muy muy alta. Porque si no, el tsunami nos va a traspasar. Primero vamos a hacer esto. Vamos a hacer... Esto, así, así, así. Tengo 60 segundos, muchachos. Tengo que hacer mi barrera primero muy, muy alta. Así, 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 así. Vamos muy bien. De ladrillo, porque es muy importante que tenga el material más fuerte. Así, ponemos. Eh, no quería esto. Quería poner esto por aquí. Así, muy bien, muchachos. Vamos a poner esto, así. También me sirve. Así, 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 así. Tenemos que sobrevivir al tsunami, muchachos. Así que lo que vamos a hacer es una barrera muy, muy alta. Así, así. Perfecto. Ahora ponemos esto aquí y esto aquí. Muy bien. Nos quedan 22 segundos, muchachos. Vamos a hacer la barrera lo más alto posible. Y con eso vamos a sobrevivir de cebollas. Construimos esto por aquí. Me he caído, muchachos. Eso no tuvo que haber pasado. A ver, no importa, seguimos construyendo, si ¿Sí podemos seguir construyendo. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es cerrar un poquito. Voy aquí, muy bien. Listo, se acerca el tsunami. A ver, me voy a proteger aquí atrás. Y van a ver... <coughs> y van a ver que el tsunami no me va a hacer nada. A ver, se acerca un mega ola, ve a la tierra alta o escóndete. A ver, tierra alta o escóndete. ¿Y dónde viene el tsunami? No estoy viendo nada. Escóndete. Ah, oh, o sea, que me están dando 60 segundos para que me esconda. Bueno, pues sigo construyendo, no hay ningún problema. No veo ningún tsunami, entonces, mientras tanto voy a seguir construyendo. Uy, estoy viendo como una sombra de alguien que está haciendo una mega barrera. A ver, vamos a seguir construyendo, nosotros no tenemos ningún problema. En lo que viene. ¡El tsunami! ¡Ay no! ¡El tsunami viene del otro lado, muchachos! Me he confundido. Me he confundido, efectivamente, muchachos, y me morí Pero miren que tan alto es el tsunami, ahí lo vi. Tengo que hacer esto todavía mucho más alto, lo han visto muchachos en ese momento. Vamos a hacer esto. Esto no va a ser nuestro primer piso. Ah, el agua está viniendo de vuelta. Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, ¿qué está pasando, muchachos? Por favor, déjame, déjame. Ya me mojí, ya me mojí con los tsunamis, déjame, por favor. Les prometo que voy a construir algo más alto, solo déjenme... A ver. Vamos a empezar a construir algo súper alto, sin cadenas esta vez muchachos, porque es muy peligroso. Tengo que hacer todavía esto más alto. Así lo vamos a hacer todavía más alto. Y van a ver cómo vamos a sobrevivir al próximo tsunami sin ningún problema. Vamos a poner todo esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Perfecto. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Aquí. Y ahora a ver cómo hacemos para cerrarlo, muchachos. Vamos a traer esto por aquí, no pasa nada. Vamos a hacer esto así como si estuviésemos cerrándolo. Y vamos a poner esto por aquí. No es el lugar más lindo del mundo, pero nos va a hacer sobrevivir al tsunami, efectivamente. Así que no se preocupen de si es lindo o es feo. Simplemente nos tiene que ayudar a sobrevivir, muchachos. A ver, vamos a hacer esto. Y después de hacerlo lo suficientemente alto para sobrevivir al tsunami, lo vamos a hacer una casita así súper bonita y todo. Así que mientras tanto, simplemente queremos sobrevivir al tsunami. No queremos más que eso, no buscamos más con la supervivencia en estos momentos. A ver, vamos a poner esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Subimos uno más, uno más. Muy bien. Ay, me pasé, no quería poner eso. Seguimos construyendo un ladrillo muy efectivo, perfecto. Ahora hacemos el piso. Vamos a empezar a cerrar aquí, muchachos. Vamos a empezar a hacer el piso. Y efectivamente vamos a empezar a cerrar así por aquí, por aquí. Que sea todo el ladrillo me confunde demasiado, muchachos. Se los prometo. A ver, vamos a construir esto. Vamos a construir esto. Vamos a construir esto. Esto, 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 esto. Esto, 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 esto. esto, esto, esto así. Perfecto, ahora bueno, ponemos cerramos aquí y tenemos el piso que efectivamente esperemos que sea muy, muy importante. Vamos a cambiar de material y vamos a empezar a hacer el piso de nuestra futura casa aquí, muy elevada. Vamos a poner esto así: la madera es muy importante. Creo que está empezando el tsunami, muchachos. está empezando el tsunami. Efectivamente está empezando el tsunami, muchachos. Vamos a subirnos a la parte más alta de nuestra, de nuestra casita y esperemos que funcione. Muchachos, todo lo que acabamos de construir. Vamos, a bueno, sigamos construyendo. Mientras tanto, ahí viene el tsunami. Se está acercando, se acaba de secar toda la playa. Ya no hay agua en la playa porque ahora el agua va a venir del tsunami. Muchachos, pero esperemos que funcione. Ven hacia mí, tsunami. Ven. Te voy a... Te voy a aguantar con todas mis fuerzas. Uh oh, creo que me va a tapar. Uh oh, no, 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 por favor, no, no, no. Creo que es más alto de lo que hemos planeado, muchachos. Creo que es más alto de lo que hemos planeado. No puede ser, no puede ser. Estoy en lo alto, pero tiene que ser más alto todavía. Ahí viene, ahí viene. No puede ser, me he muerto, muchachos. Este es mi fin. Este es mi fin, efectivamente. Tiene que ser más alta mi casa, no puede ser. ¿Y ahora dónde aparecí? ¡No! ¿Cómo hago para subir a mi casa? ¡Necesito escaleras! No, escaleras, escaleras, escaleras. Escaleras, no hay escaleras. Voy a tener que subir. Vamos, vamos, muchachos. No he logrado subir. No he logrado sobrevivir. A ver. Vamos a hacer un mini puente. Sí, escaleras. 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 Ok, sabemos que tengo que hacer mi casa todavía mucho más alta, así que vamos a empezar a hacer diferentes pisos. Así, hacemos diferentes pisos, perfecto. Y tiene que ser todavía muy alta mi casa. Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Ok, cambiamos de material. Tiene que ser todavía más alto, si no, no puedo sobrevivir a los tsunamis muy No puedo, no se puede. Todavía no soy apta para sobrevivir a tsunamis. Ok. Ponemos esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí. Perfecto. Tapamos aquí esta parte. Muy bien. Perfecto. Ahora, otra vez vamos a hacer lo del ladrillo. Es más, diría que hagamos dos capas de ladrillo. Y vamos a hacerlo así, súper, 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 súper alto. Vamos perfecto perfecto vámonos 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 vamos a poner esto por aquí vámonos y van a decirme y ¿por qué estás haciendo de diferentes materiales? Es que el sentido es simplemente no perderme en los pisos que estoy haciendo porque si es el mismo material no veo nada y no entiendo lo que yo estoy construyendo así que vamos a poner esto por aquí. Y en vez de sacarla, si ponemos un bloque de man sin querer, vamos a seguir construyendo con el mismo material. Así de simple es a veces la vida, muchachos. A ver, vamos a poner esto por aquí. Perfecto, casi me bugueo. Vámonos. Ahora tenemos otra vez 30 segundos para sobrevivir. Y esperemos que esto ya sea lo suficientemente alto. Y si no lo es, muchachos, no hemos podido completar la misión de poder sobrevivir al tsunami. Así que simplemente vamos a construir más muy bien, construimos, construimos. Nos quedó un bloque de más otra vez sin querer. Construimos, construimos, construimos. A ver, ahora nos ponemos por aquí. Construimos. Cuatro segundos, cuatro segundos, muchachos. Y de mí me iba a empezar a agarrar la desesperación. para arriba. No cayó, no cayó, no cayó otra vez, mollín. Vamos, simplemente hay que construir el alto para sobrevivir, lo voy a hacer. Nada, no haber ningún tsunami que me deyote. Nadie, nadie. Vamos, vamos a construir. Vamos a construir esto así. Un puentecito para arriba. Vámonos. Quedan 60 segundos de que tenemos que aguantar. Y creo que esta va a ser el tsunami. Lo vamos a aguantar porque es muy chiquito, muy Lo hemos completado. Simplemente tenemos que sobrevivir este último minuto. A ver. Parece que sí. Miren, miren cómo viene el agua y no nos toca. No nos toca el agua. Somos invencibles. <laughs> miren, miren. Esa ola que era muy alta no nos tapó porque esta vez estamos... Muy altos y nada nos puede pasar aquí arriba. Quedan todavía 30 segundos de tsunami. A ver, vamos a seguir construyendo. Vamos a seguir por aquí. Seguimos construyendo nuestra pared. Muy bien, 20 segundos y hemos logrado nuestra misión. 20 segundos y hemos logrado nuestra misión. Muchas gracias. Vamos. Se puede, se puede, se puede. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ya hemos sobrevivido al tsunami. Ganamos 35 dólares y somos los mejores del mundo, sí. Así que si le gustaste el video, no olviden suscribirse y darle like. ¡Ay, ay